Bueno, en esta sección vamos a hablar de los números complejos. Los números complejos tienen varias aplicaciones. Entre ellas en ingeniería, electromagnetismo, física cuántica, matemática aplicada y teoría de caos. La introducción de los números complejos se le debe al matemático italiano Girolamo Cardano. Girolamo Cardano, italiano, y esto fue para el siglo XVI. Es interesante ver que Girolamo Cardano llamaba a los números complejos, los llamaba números ficticios. Y lo interesante es ver cómo ya para el siglo XVI ya habíamos pensado en los números complejos, ¿verdad? Sin tener las aplicaciones que tenemos hoy en día. ¿Okay? Eso es lo importante en la matemática, crear matemática y después ver si aparecen las aplicaciones. De esa forma es que funciona la matemática. Bueno, vamos a recordar la clase anterior en la cual habíamos definido y hacer la raíz de negativo 1. Y como método, como repaso, vamos a verificar que es i a la 17. Pues sabemos que vamos a utilizar módulo 4, ¿verdad? O dividir y ver cuánto nos sobra. Por lo tanto, aquí yo puedo decir i a la 4, lo puedo elevar a la 4. 4 por 4 es 16, más 1, 17. Debemos recordar que i a la 4 es 1. Por lo tanto, este número que tenemos aquí es 1. Es decir, tú tienes 1 a la 4 por i, y ese resultado es i. Bueno, ya repasando eso, vamos ahora a definir. Vamos a definir un número complejo. Vamos a definir un número complejo. Vamos a decir, sea A y B números reales. ¿Okay? Entonces, definimos a más B, ¿verdad? Este número, definimos a más B y este número. Número, lo vamos a llamar ahora, se llamará un número complejo. ¿Okay? Y cuando yo lo escribo de la forma A más BI, se dice que está en la forma estándar. ¿Okay? Ahora, si B es igual a 0, sustituyendo en nuestro número complejo, A más BI, tendríamos entonces A más 0I, que eso sería A. Pero nosotros habíamos dicho que A es un número real. O sea que esto pertenece a los números reales. Por lo tanto, concluimos que todo número real es un número complejo. Ahora hemos concluido que todo número real es un número complejo. Ahora observemos qué ocurre si A es 0. Si A es 0, tendríamos en A más BI, tendríamos 0 más BI,
y esto sería Bay. Y a esto se le conoce como un número imaginario puro. Número imaginario puro. ¿Ok? Bueno, para terminar esta sección, vamos a demostrar la igualdad de los números complejos. Es decir, sea A más B y C más D dos números complejos. Entonces, vamos a decir que A más B va a ser igual a C más D si y solo si A es igual a C, las partes reales son iguales, y B es igual a D, las partes imaginarias, es decir, las partes reales con las partes imaginarias. ¿Ok? De esa manera, tenemos que dos números complejos son iguales. Para finalizar, no se nos olvide que hemos concluido, ¿verdad?, que los números reales son un subconjunto de los números complejos. Eso no se nos puede olvidar. Si hacemos el diagrama que habíamos aprendido en clase de los conjuntos de números, aquí tendríamos los complejos y en alguna parte por aquí estarían los números reales. Bueno, hasta aquí esta sección. En la próxima vamos nosotros a hablar de la suma, resta, multiplicación y división de números complejos.